Hola, buen día. Vamos a hacer ahora este ejercicio donde me piden que diga si estas matrices tienen inversa y en caso de tenerla que la exhiba, que la calcule, que la muestre. ¿Sí? Una matriz que tiene inversa es lo que se llama una matriz regular, no singular, no degenerada, invertible. Todas esas son sinónimos prácticamente de lo mismo. Decir que esta matriz tiene inversa, quiere decir que existe una matriz llamada A-1 a la menos 1, que es la inversa, tal que A por A a la menos 1 es igual a la identidad y, obviamente, A a la menos 1 por A es igual a E. Esa sería un poco la definición. A nosotros nos importa una cosa. O para darnos cuenta si existe la inversa, no vamos a hacer todo esto de entrada. Vamos a plantearnos lo siguiente. Vamos a calcular el determinante de A, que es el producto de esta diagonal. Cuando la matriz es de 2 por 2, el determinante es sencillo. Es el producto de esta diagonal sumado, o sea, más 1 por 1, menos el producto de esta, 0 por 0. Esto me da 1. Como es distinto del 0, esto implica que la matriz es regular, no singular, invertible. Esto implica que existe la inversa de A. ¿Sí? En el caso de A, su inversa es A misma, porque esto es la matriz identidad. Fíjense que si yo digo que 1, 0, 0, 1, la multiplico por 1, 0, 0, 1, me da 1, 0, 0, 1. Esto es A, esto es su inversa, yo digo que es la misma, y me da la matriz identidad, que coincide con A. No tiene mucho para, no hay mucha más tela para cortar acá. O sea que la inversa de A es la propia A. Vamos a ponerlo así. A inversa es igual a 1, 0, 0, 1. ¿Qué pasa con B? Que es muy similar, semejante sería la palabra A. Bueno, la inversa de B, vamos a calcular el determinante. El determinante de B es 3 por 3 menos 0 por 0. O sea, esta diagonal menos esta. Esto me da 9 y es distinto de 0, lo cual implica que existe la inversa de B. Y la inversa de B es simplemente, vamos a ponerlo acá, 1 tercio 0, 0, 1 tercio. Después ustedes busquen esto con el método que yo voy a explicar allá para otro tipo de matrices. ¿Sí? Ahora, si ustedes hacen la multiplicación de esto por esto, les va a dar 3, 0, 0, 3 por 1 tercio, 0, 0, 1 tercio. Esto da 1, 0, 0. Hagan la prueba, háganlo tranquilos y van a ver que es ese resultado. No hay mucho más para decir de esto. Vamos con esta. Acá yo la saqué mirándola, entre comillas, a la inversa. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, vamos a usar el método que es, para mí, gusto, para mi criterio, el más efectivo, que es adosando a la matriz 1, 2, 0, menos 1, la matriz identidad, acá a la derecha. Ahora vamos a operar entre filas y cuando obtengamos de este lado la matriz identidad, vamos a tener acá la inversa. Esto es C, esto es la matriz identidad. Yo tengo que llegar a obtener acá la identidad con operaciones entre filas. Este método es el que usamos también para resolver sistemas de ecuaciones y para hacer muchas cosas con espacios vectoriales, matrices y demás. Así que tómenle la mano. Es importante manejar esto. A ver, lo primero que voy a hacer es a la fila 2 la multiplico por menos 1 porque quiero tener 1 y 1 acá. Después veo cómo eliminar este 2. Entonces me queda 1, 2, 1, 0,
0, 1, 0 y 1 por menos 1, menos 1. Ahora quiero eliminar este para tener 1, 0, 0, 1. A la fila 1 le resto dos veces la fila 2 y me queda 1 menos el doble de 0 es 1. 2 menos el doble de 1 es 0, es lo que yo quería. 0 menos el doble de 0, perdón, 1 menos el doble de 0 es 1. 0 menos el doble de menos 1 es 2. Y ahora esto queda intacto. Esto que yo tengo acá es la identidad y esto es la inversa de C. Si ustedes observan, justo la inversa de C es igual a C. O sea que tengo que 1, 2, 0, menos 1. Si esto es C y lo multiplico por sí misma, me tiene que dar la matriz identidad. Siempre que hagan estos cálculos, verifiquen para estar tranquilos. ¿Cuánto me da esto? A ver, primera fila por primera columna, 1 por 1, 1, más 2 por 0, 0, 1. 1 por 2, 2, o sea, primera fila por segunda columna, más 2 por menos 1, menos 2, 0. 0 por 1, 0, más menos 1 por 0, 0. 0 por 2, 0, menos 1 por menos 1, 1. Ahí tengo el resultado. O sea que la inversa de C es igual a C. ¿Cuánto vale el determinante de esto? Y si yo calculo el determinante de D, me da 1 por menos 2, menos 2, menos menos 1 por 2. Estoy en problema. Menos 2, menos menos 1 por 2, esto me da 0. Por lo tanto, no existe la inversa. Recuerden que si en una matriz una fila era combinación lineal de otra fila, lo mismo para las columnas, o una fila repetía a otra fila, el determinante era 0. ¿Qué es lo que pasa acá? La segunda fila es la primera multiplicada por menos 1. Bueno, vamos a ver cómo hacer este ahora. Acá sabemos que no existe. Primero voy por el determinante de E. Vamos a hacer este cálculo. Yo voy a desarrollar esto. Voy a calcular el determinante no haciendo los productos de las diagonales, sino seleccionando una fila y desarrollando por esa fila. Voy a empezar haciendo. Empiezo con el 2, después tomo el 0, después el 3, porque este 0 me va a ahorrar cálculos. Y voy a decir, el determinante de E es más a este primer término le pongo un signo más adelante. Si fuese menos 2, pongo más menos 2. Por, elimino esta fila y esta columna y pongo estos elementos armando un determinante. 1, 1, 1, menos 1. Después voy a calcular. Ahora paso al otro elemento, al 0, y cambio de signo. Más 0 por, elimino la fila de 0 y la columna donde está el 0, y pongo el determinante de 1, 1, 1, menos 1. Salto al 3 y pongo, perdón, acá va menos, menos. Discúlpenme. Yo empiezo con más, después pongo menos, después más, y así voy alternando los signos. Ahora me toca más. Más 3 por el determinante de 1, 1, 1, 1. Bueno, acá 0 por esto me da 0. El determinante de 1, 1, 1, 1, como esta fila repite esta, este determinante me va a dar 0. Así que el determinante de me da directamente 2 por 1 por menos 1, menos 1, menos 1. Menos 2 por 2, menos 4. Es distinto de 0, implica que existe E inversa. Vamos a buscarla ahora. Vamos a buscarla con aquel método. Nos va a dar un poco más de trabajo y es muy fácil equivocarse, así que yo lo voy a ir haciendo despacio, con mucha paciencia, a ver a qué llegamos.
Voy a escribir esta matriz 2, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 1, menos 1. Le voy a adosar la identidad y ahora voy a operar hasta que aparezca la identidad de este lado. Me va a llevar un rato. Un consejo es, si quieren equivocarse, apúrense, háganlo a las corridas y se equivocan seguro. A ver, yo necesito que de este lado me quede 1, 1, 1 y todo lo demás 0. Así que voy a escalonar esto anulando estos dos. Y también voy a hacer que acá aparezca un 1. Así que lo primero es, tomo la fila 1 y la divido por 2. Me queda 1, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 3, 1, menos 1, 0, 0, 1. Yo lo hago paso a paso, insisto. Cada vez que me apuro me equivoco. Mal negocio. Muy bien. Ahora necesito anular este 3. Voy a hacer la fila 1 contra las de abajo. Este ya está anulado, así que no hay problema. Voy a decir, a la fila 3 le resto 3 veces la fila 1. Y me queda 1, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0 y 0. Esa no la toco. La segunda tampoco. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Esta menos 3 veces esa, 0. Está bien. 1 menos 3 medios es menos 1 medio. Menos 1 menos 3 medios es menos 5 medios. 0 menos 3 por 1 medio es menos 3 medios. 0 menos 3 por 0 es 0. Y 1 menos 3 por 0, 1. Hasta ahí voy bien. Creo que voy bien. Menos 1 medio, menos 5 medio. Yo verifico porque me equivoqué tantas veces que prefiero ir paso a paso verificando con una puntecita. Bueno, ahora voy a eliminar estos 1 medio de acá multiplicando todo esto por 2. Por 2. Toda esa fila la multiplico por 2. Me queda 1, 1 medio, 1 medio, 0, 0. Esto lo vuelvo a copiar. 0, menos 1, menos 5, menos 3, 0 y 2. Ahora tengo que eliminar esta. Si termino de escalonar, digo, a la fila 3 le sumo la fila 2. Me queda 1, 1 medio. 0. Menos 1 más 1, 0. Menos 5 más 4, menos 4. Menos 3 más 0 es menos 3. 0 más 1 es 1. 2 más 0, 2. Ahora voy a tomar la fila 3 y la divido por menos 4 para tener un 1. Ya la voy a tener escalonada y con unos en la diagonal principal. Lo voy a hacer acá. 1, 1 medio. 1 medio, 1 medio, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, divido todo por menos 4, así que acá me queda 1, acá me queda 3 cuartos, menos 1 cuarto y menos 1 medio, ¿sí? 2 dividido menos 4 es menos 1 medio. Bueno. Ahora, ¿qué me queda? Yo voy a verificar, porque ya lo hice dos veces y siempre alguna se me escapa la tortuga en algún lado. Hasta acá vamos bien. Bueno, ahora me toca escalonar esto. Anular esto, esto y esto. A la fila 2 le voy, perdón, a la fila 2 le voy a restar la fila 3. Ahora voy a operar con la fila 3 contra todas las de arriba. ¿Sí? Vamos paso a paso. ¿Podría hacer al mismo tiempo algo con esta? Sí, pero no lo voy a hacer.
1, 1 medio, 1 medio, 1 medio, 0 y 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 3 cuartos, menos 3 cuartos. 1 menos menos 1 cuarto es 5 cuartos. Y 0 menos menos 1 medio es 1 medio positivo. 0, 0, 1. 3 cuartos, menos 1 cuarto y menos 1 medio. Hasta ahí voy bien. ¿Qué puedo hacer ahora? A la fila 1 le resto la fila 3 dividido 2. Esto dividido 2 me queda 1 medio. Cuando le reste a esto 1 medio, me desaparece. Así que tengo 1 menos la mitad de 0 es 1. 1 medio menos la mitad de 0 es 1 medio. 1 medio menos la mitad de 1 es 0. Y eso es lo que yo quería. Ahora, 1 medio menos la mitad de 3 cuartos, que son 3 octavos, esto es 1 octavo. ¿Sí? Esperen que me fijo. Si vamos bien. Sí. 0 menos la mitad de 1 cuarto, de menos 1 cuarto, o sea, menos con menos es más, me queda 1 octavo. Y 0 menos la mitad de, de menos 1 medio es 1 cuarto positivo. Es un tema de paciencia, nada más. 0, 1, 0, menos 3 cuartos, 5 cuartos y 1 medio. Si uno está práctico con esto y ya está seguro que lo sabe hacer y no quiere cansarse de hacer cuentas, con Excel se pueden invertir matrices, se pueden invertir matrices con varios programas que hay online o con programas que uno descarga y los usa para eso. Y está bien que uno use esos programas, pero hay que saber hacerlo a mano también. Bueno, ¿qué me falta acá? Eliminar este, o sea, hacer la fila 1 menos la fila 2 sobre 2. Y me va a quedar 1 menos la mitad de 0 es 1. 1 medio menos la mitad de 1 es 0. 0 menos la mitad de 0 es 0. 1 octavo menos la mitad de, menos 3 cuartos es más 3 cuartos dividido 2, son 4 octavos. ¿Sí? 1 octavo más 3 octavos son 4 octavos, que me dan 1 medio. 1 octavo menos 5 octavos, porque 5 cuartos dividido 2 es 5 octavos. 1 octavo menos 5 octavos son menos 4 octavos, menos 1 medio, y esto, menos la mitad de 1 medio, 1 cuarto menos 1 cuarto es 0. Y estas quedan intactas. Esto es la inversa de E. Verifiquen ustedes si efectivamente da eso. Yo lo verifiqué y me da, multipliquen esto por esto y les tiene que dar la identidad. Eso es lo que me estaban pidiendo, que busque esa matriz inversa. O sea que la inversa de E es 1 medio menos 1 medio, 0. Menos 3 cuartos, 5 cuartos, 1 medio. Muy bien, ¿hay otros métodos para hacer esto? Sí, para mí el más seguro y relajado es este. Los otros son más engorrosos. Esto parece tedioso, yo lo hice paso a paso. Bueno, es una cuestión de practicarlo y tomarle la mano. Es muy importante habituarse a estas operaciones, no solo para la matriz inversa. Bueno, vamos a seguir ahora con la matriz F. A ver qué nos depara el destino. Voy a borrar esta parte. La matriz F. Perdón. A ver, voy a calcular el determinante de F.
y lo voy a desarrollar por esta fila. Voy a venir más, menos, más, y voy a tomar estos. Así que empiezo con más, menos, más, 2. Este más es puesto así por esa regla que voy alternando los signos. 2 por el determinante de 1, 1, 1, 1, que salió de eliminar esta fila y esta columna. Después salto de acá a acá, de más a menos. Menos 0 por otro determinante, más 0 por otro determinante. Fíjense que esto me da 0, porque las dos filas son iguales. Así que tengo 0, 0 y 0, 0. No existe la inversa de f, así que no gasto más saliva. Bueno, la inversa de g vamos a buscar. Acá si hago el determinante es 1 por 2, 2 menos 0 es distinto de 0, y lo mismo con este. O sea que existen estas dos. Vamos a hacerlo rápidamente. A ver, 1, 1, 0, 2, esa sería g. 1, 0, 0, 1. Y voy a operar. Divido la fila 2, la divido por 2. Me queda 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 medio. Y ahora a la fila 1 le resto a la fila 2 para eliminar este. Y me queda esto menos esto es 1, esto menos esto 0, esto menos esto 1. 0 menos 1 medio es menos 1 medio, y esta queda intacta. O sea que g inversa, invertida, es 0, es 1, perdón, 1 menos 1 medio, 0, 1 medio. Listo. H. Menos 1, menos 1. 0, 2, 1, 0, 0, 1. Multiplico esta fila por menos 1. Toda la fila por menos 1. Para cambiar el signo. 1, 1, menos 1, 0, 0, 2, 0, 1. Podría haber dividido también esta por 2. Así que me quedaba 1 acá y 1 medio acá. Y ahora digo, a la fila 1 la resto a la fila 2. 1 menos 0 es 1, 1 menos 1 es 0, menos 1 menos 0 es menos 1, 0 menos 1 medio es menos 1 medio, 0, 1, 0, 1 medio. O sea que H invertida es menos 1 menos 1 medio, 0, 1 medio. Hasta ahí esas dos. Y ya para terminar vamos a ver esto de G más H. Cuidado con esto, ¿no? Yo voy a buscar G más H invertida. No puedo decir ni loco que esto es G, la inversa de G más la inversa de H. Porque existen estas dos, pero no me va a dar lo mismo que si yo hago G más H, si la sumo, fíjense, si hago G más H, me queda 1 menos 1, 1 menos 1, 0, 0, 0 más 0 es 0 y 2 más 2 es 4. Esta no tiene inversa, no existe. Esta no existe, pues G más H me da esto y el determinante de G más H vale 0, 0 por 4 menos 0 por 0. Sí podría hacer algo con esto. ¿Está? A ver, a mí me dicen que busque la inversa de g por h. Esta. Y es como que puedo, por así decir, distribuir la inversión. Esto sería h a la menos 1 por g menos 1. ¿Ven? Yo busco la inversa de cada uno, pero esto lo tengo que dar vuelta. Esta sí es una propiedad. O sea que la inversa a
acá sería h menos 1 es menos 1 menos 1 medio, 0, 1 medio, y la inversa de g, ¿dónde quedó? Por acá, 1 menos 1 medio, 0, 1 medio. Hago este producto y ya tengo esa inversa. ¿Sí? También podría haber hecho el producto y después invertirlo, eso se lo dejo a ustedes. Me queda acá, esto por esto es menos 1, esta fila por esto es más 1 medio, menos 1 cuarto es 1 cuarto, esta fila por esta columna es 0, 0, y esta fila por esta columna es 1 cuarto. Esta sería la inversa de g, más, de g por h. Bueno, verifiquen ustedes si efectivamente esto está bien. Si yo hago g por h, y lo multiplico por g por h invertido, me tiene que dar la identidad. Hasta la próxima.